Siendo lo más honesto posible, yo tengo la mayoría de mis videos programados, los grabo tiempo antes, los edito y ya tengo más o menos una idea de cuándo se deben de subir. Sin embargo, el día de hoy esto me agarró por sorpresa. No suelo hacer videos de información, pero creo que el día de hoy esto lo amerita y bastante. Y no solo vamos a estar hablando de Gilded Ram, cómo conseguirlo y de igual manera el impacto que puede tener para el futuro de la saga de Gears of War, sino de el final de Gears of War 4. Se lanzó un comunicado desde la página de Gears of War de manera oficial y el día de hoy todo lo que van a escuchar es contenido exclusivo y oficial dentro de lo que es la página de Gears of War. Todo esto no se los voy a estar diciendo, sino que lo voy a ir leyendo conforme lo va diciendo la página. Así que ponte cómodo y escucha con atención todo lo que se viene para uno de nuestros juegos favoritos. Bienvenido al reto de Gilded Ram de Gears of War 4, que pondrá a prueba tu lealtad por Gears 4. Te traerá nuevas recompensas en Gears 4 y por primera vez recompensas que te podrás llevar contigo a Gears 5. El reto de Gilded Ram consta de 3 objetivos únicos para completar en Gears 4. Conquista los 3 y conseguirás la variante embestida en oro de Gilded Ram, así como el set de skins Black Phantom para tus armas. Pero no se trata de recompensas comunes. Si superas el reto de Gilded Ram, no solo desbloquearás instantáneamente ambas recompensas en Gears 4, sino que el Gilded Ram y los skins Black Phantom también te esperarán en Gears of War 5. Escuchaste bien. Esta será la única manera de tener a Ram de lanzamiento en Gears 5, así que no se pierdan la oportunidad de tener al mismísimo general en su colección el día de lanzamiento. El reto de Gilded Ram comienza la próxima semana con unos 80 días disponibles para completar las 3 partes del reto de Gilded Ram. Reto 1. Completa la campaña cooperativa en dificultad elevada o mayor retroactivo. Reto 2. Alcanza el realistamiento 10. Retroactivo. Reto 3. Junta 1,000,000 de puntos del reto. Cada punto de XP que consigas en Horda, exceptuando las recompensas, vale 1 punto del reto. Cada punto del puntaje de enfrentamiento vale 2 puntos del reto. Cada reto se puede rastrear en la lista de logros de Gears 4 para que puedas observar tu progreso mientras juegas. También añadimos un nuevo rastreador de realistamiento en tu diario de guerra bajo la barra de XP para que sea más fácil ver tu nivel de realistamiento. A diferencia de retos anteriores, una vez que completes los 3 retos, tus recompensas aparecerán instantáneamente en tu inventario de Gears 4, sin la necesidad de ir a My Rewards o de abrir packs. Esta es la primera información que tenemos de manera oficial luego de los trailers de Gears 5. Tenemos el nuevo personaje y demás contenido que acabas de escuchar. Así que vamos ahora con la sección del futuro del contenido para Gears 4. Nuevo contenido. Ha llegado la hora de despedirnos del contenido de personalización y los packs en Gears 4, en lo que el equipo pone de lleno su atención en hacer de Gears 5 el mejor juego posible. El final de este camino marca la mayor cantidad de contenido lanzado para cualquier juego de Gears en la historia de la serie, con 269 personajes y 2384 armas añadidos a lo largo de los últimos 2 años y medio. Incorporamos nuevos favoritos, y Mago con suéter. Cumplimos peticiones de fans de hace 10 años, el guardia del palacio, y aprendimos mucho en el camino. A lo mejor destellos de colores ya no. Esperemos que hayan disfrutado el viaje. Dicho eso, sabemos que algunos de sus favoritos, y nuestros también, no lograron aparecer antes del fin. Queremos que sepan que incluso si esto no tuviera la oportunidad de salir en Gears 4, escuchamos sus opiniones fuerte y claro sobre los personajes que les gustaría ver de regreso en un futuro. De Gears 4 a Gears 5. El reto de Gilded Ram también señala el primero de varios personajes y skins de armas que estarán disponibles en Gears 4 y Gears 5. Si alguna vez quieres saber lo que te acompañará a Gears 5, tal contenido estará marcado con un icono de 5 en el fondo de la carta en ambos juegos. Mantente al tanto de más noticias. Todo lo que tengas en tu colección de Gears 4 al día de hoy estará disponible para usarse en Gears of War 4 por siempre, pero no se transferirá a Gears 5. En Gears 5, nuestro enfoque es entregar tanto contenido nuevo y original como sea posible desde el principio. Tenemos planeadas muchas cosas emocionantes y no podemos esperar a que las vean. Contenido existente. Hoy, casi todos los personajes y skins de los packs estarán disponibles en la serie 3. Eso significa que cada variante de personaje y set de skins de armas podrán descubrirse en los packs estándar y crearse con excepciones a la lista de crafteables de la serie 3. Estas excepciones son
Todo el contenido de eSports, incluyendo los packs de seguidor, los packs de equipos y las skins de la MLG, no estarán. Sets de skins de recompensas por ver streams de la comunidad y de eSports, no estarán. Todos los personajes de retos, juega y gana, incluyendo Griffin y el Gear Dorado Clásico, no estarán. Skins de armas por categoría de rango, no estarán. Pack de lanzamiento aéreo de Ron the Jewels, no estará. Blood Moon y Mago, no estará. Kate Vintage, no estará. Skins de armas de oleada dorada, no estarán. Skins de armas de alas, no estarán. Skins de armas de incendiario, no estarán. Skins de armas de augurio de medianoche, no estarán. Skins de armas de latido, no estarán. Skins de armas del décimo aniversario, no estarán. Skins de armas de eventos festivos, no estarán. Lancers de Recruit y Commendation del TCA no estarán. Los créditos. Los créditos continúan siendo útiles para conseguir packs principales, los cuales ahora tienen la posibilidad de traer casi cualquier contenido del juego. También puedes destruir cualquier carta duplicada para obtener chatarra, la cual puedes usar para crear directamente el contenido que quieras. El Card Companion de la página web tiene una increíble función para destruir todos los duplicados. Comentario final del equipo. Conforme finalizamos otro capítulo en la historia de Gears 4, queremos aprovechar para agradecer a todos nuestros jugadores por su apoyo constante. Por un largo tiempo, Gears of War 4 ha tenido más jugadores en línea a diario que el increíble juego que fue Gears 3. Ellos nos llenan de humildad al ser los nuevos guardianes de la franquicia y atestiguar la pasión de esta increíble comunidad que podemos llamar nuestra. De parte de todos nosotros, gracias. Por ahora, aún tendremos varios eventos especiales y más de Gears of War 4 camino al lanzamiento de Gears 5 más tarde este año. Los veremos allá afuera, a la casa de Gilded Ram. Atentamente, The Coalition. Como pudieron ver, tenemos ya todo el contenido que salió en Gears of War 4. Quizás nos falten algunos eventos o algunas excepciones para poder tener dentro de Gears of War 4. A partir de ahora, dudo demasiado que podamos tener packs, dudo demasiado que podamos tener algún tipo de personaje e incluso retos, lo cual quiere decir que probablemente esta temporada sea la última de Gears of War 4. Y lo cual quiere decir también que se aproxima la beta de Gears of War 5 y se aproxima la salida de Gears 5. Estoy bastante pero bastante hypeado y recuerda que si tú quieres enterarte de esta información antes que nadie, tienes que seguirme en Twitter. Ahí fue donde posté todos los retos y toda la información al momento de salir. De igual manera, sígueme en Facebook, aunque hay un poco más de retraso. Pero de igual manera tendrás la información. Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un pulgar arriba y compartirlo con todos tus amigos. Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte si aún no lo estás y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Sígueme en todas mis redes sociales, principalmente en Twitter, Facebook, Instagram y en Twitch TV. Si este video te gustó, te veo en uno próximo. Cuídense mucho y bye bye.